Pues seguimos, continuamos en la ronda de grupos políticos para analizar los 100 días de gobierno del Partido Popular. Esta noche el turno es de Medina Primero. Está su portavoz, está Olga Moino. Señora Moino, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ya son 100 días desde que ustedes tomaron posesión y el nuevo gobierno también, y es momento ya de hacer un primer balance, aunque yo creo de verdad que 100 días como que es poco tiempo, pero ya podemos empezar un poco, ¿no?, a ver por dónde van a ir encaminadas las cosas, ¿no?, encauzadas las cosas, ¿verdad? Bueno, Javier, tú piensas que 100 días es poco tiempo, pero yo creo que es más que suficiente para ver un poco de qué manera se va a acometer por parte del Gobierno municipal pues las reformas necesarias para que Medina del Campo despegue. Cuando los vecinos de Medina del Campo en las últimas elecciones, en los últimos comicios, decidieron hacer este cambio de rumbo del Gobierno municipal, desde luego no se plantearon ni 100 días, ni 30, ni medio año. Lo que la gente de Medina del Campo quiere es que se solucionen los problemas. Y cuando Guzmán Gómez toma las riendas del Ayuntamiento de Medina del Campo, sabe a qué se afrenta, a qué problemas tiene Medina del Campo, porque nos hemos encargado todos los medinenses de ponerlo encima de la mesa y de hacérselo llegar. Por desgracia, nosotros lo que estamos viendo en estos 100 días es que ha habido poco cambio respecto al anterior gobierno. El equipo de gobierno de Guzmán Gómez nos ha mostrado pues, que tiene disposición de trabajar, pero de momento, efectivamente, a día de hoy, pues pocas reformas, pocas cosas hemos visto que efectivamente digamos que Medina del Campo está distinta respecto a hace esos 100 días que empezó esta nueva era, esta nueva ruta para Medina del Campo. Es lo que nosotros valoramos desde Medina Primero. Desde Medina Primero somos vecinos que hemos llegado al ayuntamiento a trasladar los problemas que tiene el ciudadano en su día a día y a tratar de paliar esa hecatombe que tenemos en Medina del Campo, siendo el municipio de Valladolid que más tasa de paro y de desempleo tiene. Respecto a esos graves problemas, poco cambio hemos visto, poco cambio de rumbo, pocas ideas y pocas noticias que nos hagan a los medineses ilusionarnos con que esto efectivamente, este cambio de rumbo municipal, de gobierno municipal, va parejo de la mano de que las cosas han cambiado. Eso es lo que a día de hoy te puedo decir, Javier. O sea, podemos decir que el titular sería no hemos notado el cambio. O sí hemos notado un pequeño cambio. Bueno, nosotros tenemos que decir que desde Medina Primero se han hecho varias peticiones al Gobierno municipal para que haga pequeñas intervenciones que nosotros creemos que van a aportar al ciudadano pues un bienestar en su día a día. Sabemos que ahora mismo no hay unos presupuestos municipales aprobados y que realmente a nivel económico es difícil hacer frente a las graves dificultades que tiene Medina del Campo. Lo que desde Medina Primero hemos estado indicando al gobierno de Guzmán Gómez es que tenía que tener voluntad de cambiar cosas. Esas cosas podían venir motivadas pues por esas acciones que desde Medina Primero hemos solicitado por registro, como era ese adecentamiento de los cementerios municipales, con la colocación de un baño público en el cementerio de la Mota y un nuevo punto de suministro de agua tan necesario ahora en esta época que nos viene de Todos los Santos, cuando se nos va a llenar el cementerio de gente y todos los medinenses queremos pues eso, que estén en las mejores condiciones. Nos llegan quejas de los vecinos diciendo cómo esa bajada del cementerio pues está que da pena, y nosotros todo esto se lo trasladamos a los concejales correspondientes, en este caso al concejal de urbanismo. Ha habido pequeñas acciones que yo creo que derivan un poco más de la voluntad que de lo que realmente son desembolsos grandes económicamente hablando. En ese sentido, tenemos que decir que el Gobierno municipal, bueno, pues parece que nos ha escuchado en determinadas cosas y nosotros no nos cansamos de hacerles llegar pues esas propuestas por parte de nuestra formación. Pero realmente así de efecto, algo que el vecino diga, pues ha cambiado Medina del Campo, la vemos distinta, tengo que decir que tampoco se nota mucho, Javier. Entonces, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad con los vecinos, esa es trasladar esas peticiones y tratar de cambiar Medina del Campo. Esa es la razón por la que le hacemos llegar al grupo de gobierno pues numerosas peticiones. La primera de ellas, pues como te digo, son esas pequeñas actuaciones que dependen más de la voluntad que de un criterio fuerte económico.
Ahora mismo ya este pleno, al próximo pleno del miércoles, va a llegar la liquidación presupuestaria, que es previa a ya ese borrador de los presupuestos para empezar a trabajar en firme. Esperemos que ese borrador llegue pronto y que podamos de verdad empezar a ver encima de la mesa qué propuestas y qué cosas podemos empezar a hacer ya realmente y en firme y seriamente por Medina. Si hablamos de las diferentes concejalías en urbanismo, ¿se ha notado un cambio en estos 3 meses en urbanismo o ha sido inapreciable? Bueno, yo realmente tengo que decir que a mí Borja del Barrio me atiende por teléfono cada vez que le llamo, estupendamente, y bueno, por lo menos... Un matiz, sí. Hace 4 meses no la atendía el anterior concejal de urbanismo, pregunto, no lo sé. Dice, pues... dice usted, ¿me atiende por teléfono cuando le llamo? ¿Antes no la atendían? Pues la verdad es que poco. El anterior equipo de gobierno, todos sabemos lo que había ahí. En el momento de que un equipo de gobierno tiene la mayoría, pues no atiende al resto de los grupos que le solicitan cosas. Ese sí que es un cambio sustancial del anterior equipo de gobierno respecto al que tenemos ahora. Pero es que el equipo de gobierno de Guzmán Gómez está muy carente, muy cojo de apoyos. Entonces, sí o sí nos tiene que escuchar. Los números son los que son. El Partido Popular cuenta con 8 votos en el Pleno Municipal, pero necesita 11. 11 para sacar adelante pues las propuestas que quiera sacar en la línea de lo que quiere hacer por Medina desde su programa electoral, y ahora mismo pues carece de esos apoyos de manera firme, con lo cual yo tengo que decir que a mí cuando llamo por teléfono me atiende estupendamente Borja y el resto de concejales a los que llamo. Otra cosa es que pues no se dé solución u oídos a lo que nosotros proponemos. Ahora mismo encima de la mesa tenemos una propuesta que hemos hecho llegar precisamente al alcalde respecto al 12 de octubre, precisamente porque nosotros solicitábamos pues que la fiesta nacional pues se viera en la calle, se notara en la calle. Cae en sábado este año y nos parecía que además coincidiendo con el 70 aniversario de cuando se puso la estaca en nuestra plaza de toros del Coso del Arrabal, que es la que definía la circunferencia sobre la que se construyó la plaza, pues había que hacer algo bonito, algo simbólico, y que además nuestros vecinos, sobre todo los más jóvenes, pues tuvieran ese sabor a la tradición, a esa historia, a eso que tenemos en Medina, que nos sobra y rezumamos historia por todos los poros, pues darlo a conocer y llenar Medina del Campo pues con la comarca y con toda la gente que quiera acercarse a esa plaza de toros del Arrabal, que nosotros proponíamos al señor alcalde precisamente hacer un tipo de festival pues para conmemorar esto. Un festival taurino. Pues sí, taurino, el día 12, y además... El día 12. El día 12. Nosotros lo proponíamos precisamente al hilo de que es nuestra fiesta nacional, que queríamos que Medina del Campo, ya que no va a contar con esa jura de bandera civil que solicitamos ya en la pasada legislatura al equipo de gobierno de Teresa López y que por supuesto no lo consideró, en esta nueva etapa sabíamos que se iba a celebrar próximamente en la localidad de Nava del Rey y que el Ministerio de Defensa pues que solamente autoriza determinados actos a lo largo del año. Sabíamos que llegábamos tarde a esa petición nueva, al nuevo equipo, pero queríamos de alguna manera poner en la calle pues esa fiesta nacional, ese engalanar nuestra Casa del Peso y nuestros balcones del ayuntamiento y de alguna manera hacer algún tipo de acto. Conmemorando además ese 70 aniversario, le hemos propuesto al señor Gómez pues que se hiciera eco de una propuesta que hemos trasladado de la boca de nuestra concejal Conchi Lucas, pues de un tema taurino. Conchi es una persona que es muy taurina, que además conoce ese mundillo perfectamente, y Conchi pues bueno, estuvo estudiando un poquito con una empresaria taurina, además de aquí de Medina del Campo, de qué manera se podía hacer algún tipo de evento, de festival, de tertulia, en fin, dar un poquito contenido a ese día. Y de esa manera, pues oye, matar dos pájaros de un tiro, por una parte conmemorar esa fiesta nacional y por otra conmemorar ese 70 aniversario que nos parece que no puede pasar desapercibido de esa inauguración de nuestra Plaza de Toros del Arrabal. Por desgracia, tengo que decir que el señor Gómez no ha hecho más que dar largas a nuestra concejala, a Conchi. Lo sentimos profundamente porque realmente lo que le hemos dado ha sido una propuesta así, una propuesta que estaba muy bien hilada y que además pues yo creo que nuestros vecinos de Medina del Campo y los comarcanos iban a agradecer. Pero bueno, parece ser que ahora mismo pues el señor Gómez está
a otras cosas y no se ha hecho eco de esta propuesta que le hemos hecho llegar. Nos está dando largas, pero claro, los tiempos ya un poquito nos comen. Ya mañana es día 1 y nosotros queríamos plantear todo esto para el Día de la Hispanidad, para el Día de la Patrona, el día 12. Vemos que al final lo que nos ha hecho el señor Gómez es darnos un capotazo y decirnos que bueno, pues que esa propuesta pues que no la va a recibir. Un poco es la política que ahora mismo se está haciendo por parte del gobierno de Guzmán Gómez. Estamos hablando que al final no vamos a tener ni festival ni tampoco jura de bandera este año, ¿no? Por supuesto, esa es la pena que tenemos. Medina del Campo yo creo que merece tener ese tipo de actos, porque aparte de ser el núcleo referente de la comarca, pues tenemos una tradición muy importante en todos esos festejos. Esa es la razón por la que desde Medina Primero hemos llegado ya pisando fuerte y haciendo propuestas. Lo hemos hecho desde el minuto uno. Nosotros, esos 100 días con los que comenzabas la entrevista, no se les hemos dado al grupo de gobierno, porque entendemos que la gente que está pasando dificultades o que está en el paro y que ahora mismo tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, pues no tiene esos 100 días de cortesía, ¿no? Entendemos que aquí cuando se llega al Ayuntamiento de Medina y se toman las riendas, se hace con todas las consecuencias. Si el equipo del señor Gómez no tuvo a bien esa consideración que nosotros pedíamos de hacer una auditoría para que explicara a todos los vecinos en qué situación cogía el Ayuntamiento de Medina del Campo, pues ahora ya nos sirve el decir que es que las cosas están muy mal. Ya lo sabía cuando lo cogía y además no lo ha querido demostrar a la ciudadanía a través de esa auditoría, con lo cual ahora toca otras cosas, toca trabajar. Pero no será por falta de verdad, de mano tendida y de propuestas desde nuestra formación, desde Medina Primero, porque es que los vecinos, que son los que nos han puesto aquí, tienen muchísimas ideas para Medina del Campo y nosotros lo que estamos haciendo es trasladárselas al equipo de gobierno. Hay algunas que han recogido y hay otras, como esta última que te comento, que iba a ser algo bonito de verdad para Medina del Campo, pues hemos visto pues que no se nos ha atendido, a pesar de que era una cosa que de verdad que Conchi ha echado muchas horas y mucha gana y mucha garra y que no se la ha tenido en cuenta por parte del señor alcalde. Nos hemos quedado en urbanismo entonces. Urbanismo sí que la atienden, pero ¿nota que la concejalía va mejorando o está un poco estancada ahí? ¿Qué ha notado? Pues hay que decir que ahora mismo tienen un arquitecto menos. El arquitecto municipal, jefe de servicio, ahora mismo ha ido a la Diputación, con lo cual tienen un efectivo menos y ahora tienen que convocar una bolsa de empleo de nuevo pues para rellenar ese hueco. Otra vez es paralizar el servicio de urbanismo, porque la gente que entre desde la bolsa pues hay que ponerla al día, nadie viene enseñado y a toda esa gente el ponerla al día pues eso se traslada en que va a volver a haber un parón por parte de las licencias y de la actividad urbanística. Por otra parte, no hemos visto que el programa informático que siempre hemos demandado, tan importante para ver el estado de las licencias de urbanismo, pues que se haya puesto en práctica, con lo cual más de lo mismo. Entonces, pues sentimos de verdad que al final todas estas cosas que nosotros trasladamos nos las reciben bien, pero no sabemos de manera firme cómo la van a trasladar. Y hablamos, por ejemplo, del grave problema que tiene la pedanía de Rodilana en cuanto a una calle paralizada, porque cuando estaban haciendo ese acometimiento de esas acciones nuevas para asfaltar la calle, pues debió de haber algún tipo de hallazgo que paralizó la obra y esa es la razón, parece ser, según nos han trasladado, por la que se paró esa obra municipal. Nosotros lo que le hemos pedido al concejal de urbanismo, además por vía de registro, es que tenga en consideración esa pedanía que está pagando impuestos como los que estamos pagando en Medina del Campo y ahora mismo esa pedanía se está quejando de manera continua de que no está bien atendida, de que le hacen falta nuevos puntos de luz, de que le hace falta una actuación urgente en el parque de la Plaza Rosa Chacel, sobre todo importantísimo el tema de esa calle que está levantada. Y también nos trasladaban precisamente esos vecinos pues que tienen graves problemas por la presión del agua, que hay que hacer ya acciones porque ellos precisamente denuncian que pagan los mismos impuestos que la gente de Medina del Campo y sin embargo no tienen los mismos servicios. Eso se lo hemos trasladado al concejal de urbanismo, esperamos lo tenga en cuenta. De momento sí que sabemos que el cementerio de Rodilana sigue sin atender, según nos han dicho nuestros vecinos de la pedanía, y pues por desgracia nos dan buenas palabras, pero parece ser que las obras no acompañan esas buenas palabras. Lo que yo no puedo entender si es tan complicado el agilizar las licencias, puesto que llevamos de hace
un gobierno del Partido Popular, después 8 años del Partido Socialista. Ahora parece que continuamos con ese parón en licencias, pero no hay nadie que toque con la tecla para que esto se agilice. No hay ningún partido porque es PP, PSOE, ahora de nuevo tras el PP. Pues yo tenía, de verdad, y tengo la esperanza, además conozco a Borja y creo que lo va a intentar. Borja es un técnico, conoce perfectamente el tema del urbanismo y si hay alguien que sepa atajar precisamente esas deficiencias, porque las ha vivido en sus carnes cuando ha presentado algún proyecto en el ayuntamiento, pues creo que es la persona idónea. Ahora bien, no sabemos de qué manera esa concejalía puede estar comprometida por, pues porque a lo mejor haya otras prioridades dentro de lo que es el gobierno municipal. Lo que vemos es que, bueno, se ha dado solución a determinados temas ya dentro de la Junta de Gobierno. Hemos visto cómo han ido temas de licencias de casas particulares y de algún negocio, pero, por ejemplo, nos preocupa el tema de la desafectación de las cañadas. Ese tema nosotros le pusimos encima de la mesa en nuestra campaña electoral y, además, nada más aterrizar en el ayuntamiento. Es tan importante ir a la Junta de Castilla y León con toda la fuerza de Medina del Campo, de los pueblos de la comarca y toda la fuerza que podamos hacer, porque realmente es un parón para la actividad empresarial en Medina del Campo. Determinadas empresas de Medina no pueden acometer actividades dentro de lo que son sus instalaciones porque están afectadas por esas cañadas. Y eso es algo que hay que resolver. Y cuando desde Medina Primero oímos al concejal de urbanismo decir que es muy difícil, pues eso ya lo sabíamos, que es muy difícil. Pero precisamente tenemos un alcalde que ahora mismo es diputado provincial, que además no se ha cansado de decir que esa iba a ser la puerta de acceso a las instituciones. Y lo que le pedimos al señor alcalde es que llegue a la Junta de Castilla y León con toda esa fuerza que le da la Diputación de Valladolid para decir que tiene que resolver ese grave problema que hay para Medina del Campo y para otros muchos pueblos. Pero claro, yo me tengo que interesar en primera persona por eso, por Medina del Campo. Otra concejalía, ¿cómo es personal y administración general? ¿Qué nos puede comentar? Porque de momento los funcionarios parece que están un poquito más contentos, ¿no? Porque van a cobrar pues las horas la policía local después de esas manifestaciones públicas con esos cánticos, ¿no?, hacia el anterior grupo de gobierno. Parece que se va agilizando, se va pues entonando esa concejalía, ¿no?, de personal. Pues sí, la verdad es que menos mal, porque la última etapa del gobierno de Teresa López pues fue una telenovela continua. Entonces, pues era un poco vergonzante para la gente de Medina ver todas esas cosas, a sabiendas de que es que lo hacía esta gente reivindicando sus derechos, porque todo el mundo que trabaja tiene derecho a cobrar. Efectivamente, en el último pleno hubo un cambio de una modificación de un artículo que ya permitía dar solución a ese problema de las horas extras a la policía local y a los funcionarios del ayuntamiento. Pero creemos que esto es un parche realmente, porque lo que hay que acometer es la famosa RPT, esto que todo el mundo habla, que todo el mundo conoce, desde Jorge Barragán, que iba a ser el que iba a acometer esa reforma tan importante y que al final pues vimos que únicamente sirvió para colocar a un director deportivo en el área de deportes del que él era concejal. Bueno, lo que tenemos que decir es que en la última comisión de Hacienda y de Personal preguntamos a la concejala y nos dijo que esto ya iba bastante avanzado y que, bueno, pues parece ser que ya está en negociaciones con una empresa para que sea la que lleve a cabo la famosa RPT. Parece ser que los costes tampoco van a ser excesivos, con lo cual nosotros encantados de que hayan realizado esa gestión que es necesaria. Necesaria porque ahora mismo vemos cómo dentro del Ayuntamiento de Medina del Campo hay áreas que están con muy poco personal. Hablamos del tema de las brigadas tan necesarias para que si se cae un parte de una pared o hay que tapar un adoquín levantado o una alcantarilla, pues rápidamente se pongan a trabajar por esas obras tan importantes, o el servicio de la grúa municipal, que ahora mismo pues lo mismo, los vecinos que pagamos un vado, pues yo como vecina que pago me siento estafada realmente, porque estoy pagando por un servicio que realmente está un poco cojo. Si a mí alguien me aparca delante de mi cochera, lo único que puedo hacer es que la policía le ponga una multa a ese coche, pero nadie
nadie, ninguna grúa va a ir a retirarle para que yo llegue a tiempo a trabajar. Entonces, de esa manera, con la RPT, pues parece ser que se va a poder solucionar todo esto. Yo lo espero y deseo, y desde mi grupo lo ve totalmente necesario, por eso total apoyo. Lo que ocurre es que si hay un aumento en el incremento en los sueldos de los funcionarios, hablamos del capítulo de los presupuestos, que es lo que más dinero pues invierte, ¿no?, los presupuestos, en pagar a los funcionarios. Si se va a aumentar todos los meses pues, el sueldo, habrá que, de alguna parte, habrá que quitar ese dinero, ¿no?, de los presupuestos para pagar al personal. Lo que los vecinos tienen que saber es que desde hace varios presupuestos se viene arrastrando en esa partida de personal una bolsa de dinero que creo que rondaba los 300.000 euros por esas plazas que no se han cubierto en lo que es el funcionariado del Ayuntamiento de Medina del Campo. Ese dinero después el equipo de gobierno le manejaba para rellenar otro tipo de incidencias, de huecos o de proyectos, como por ejemplo las Flores del Río, vamos a decir, aquellas famosas. Pero bueno, ese dinero está ahí, ese dinero está presupuesto tras presupuesto, precisamente por esas plazas, esa oferta pública de empleo que el Ayuntamiento de Medina del Campo tenía que convocar todos los años y que no convoca. Creo que las únicas plazas que van saliendo y de una manera además a cuentagotas son las de la policía local, y creo que hubo un par de ellas de auxiliares administrativos, pero hablamos de muchos años arrastrando mucha carencia de oferta de empleo público. Es cierto que nos pilló la crisis, es cierto que había unas directrices desde el gobierno de España, pero no se puede estar siempre echando la culpa al empedrado. Yo creo que quien coge el ayuntamiento, antes Teresa López y ahora Guzmán Gómez, tiene que ser valiente, sacar pecho y acometer pues las reformas necesarias que Medina del Campo necesita. Porque todos no sabemos las carencias, todos sabemos lo que nos hace falta, las brigadas, la grúa, que es fundamental, y que a lo mejor hay otro tipo de profesionales pues que a lo mejor tienen que moverse del sitio donde están ahora mismo. Nosotros precisamente en la comisión de Hacienda y Personal que tuvimos el otro día preguntábamos precisamente por esos funcionarios que van a pasar a segunda actividad o que ahora mismo están, pues porque ya por sus años se lo permite la ley, y nosotros queríamos saber pues qué solución, o sea, o qué viabilidad se puede dar a esos puestos de trabajo, porque pueden estar ocupando perfectamente lugares de un rendimiento importante para Medina del Campo, pero que ahora mismo creemos que no están bien aprovechados. Todo eso pasa por tener un auditar esa concejalía de personal perfectamente y saber cómo están los trabajadores municipales. Por desgracia, vemos como trabajadores, por ejemplo, en el servicio de deportes de hace más de 20 años, pues ahora mismo tienen unas carencias enormes porque no se les ha dado el contrato o la ocupación correspondiente y están pues siempre un poquito descubiertos en cuanto a salarios, pues porque después de 20 años siguen ocupando pues no un puesto definitivo con unas horas definitivas, sino que se les mueve en función un poco de la actividad que haya. En el verano están a tope, cobran a tope, pero por ejemplo en invierno pues les baja mucho esa aportación municipal a su nómina, con lo cual ese tipo de problemas son los que tenemos que solucionar. Medina del Campo es una población que merece pues de verdad que se trabaje y que tenga un ayuntamiento de verdad que se vea que puede ser referente y un poquito, pues no sé, pues eso, el referente de la comarca. Y ahora mismo pues con ese tipo de cosas vemos que cualquier pueblo en muchas cosas trata mejor a sus trabajadores de lo que Medina del Campo les ha tratado hasta ahora. Hay que ver la ley Montoro, lo que está dando de qué hablar, ¿no? Siempre todo parece que esa ley Montoro no impide pues muchos contratos y mucho gasto, ¿no?, por parte de los ayuntamientos. Bueno, pues lo que hay que decir que en su día fue el ministro Moscoso, el ministro ese que puso esos días a los funcionarios, que ya se han quedado como los días moscosos, y ahora mismo pues parece ser que el señor Montoro pues ya se va a quedar con el San Benito que le ha tocado. Pero bueno, mira, nosotros lo que queremos de verdad es que la administración local sea el primer paso para que el ciudadano vea que se le da solución a sus problemas. No podemos estar siempre echando la culpa a Montoro, a que no me los distintos directrices del Gobierno de España, porque ahora mismo, a pesar de que hay que cumplir la ley, por supuestísimo, pero tenemos que saber decirles a los ciudadanos que dentro de la horquilla que la ley nos permite, tenemos que tener la mano abierta. No podemos ser un ayuntamiento
tan restrictivo en muchas cosas, que veamos, por ejemplo, cómo ayuntamientos vecinos están haciendo determinadas actividades que en Medina del Campo pues no se pueden hacer. La ley es igual para todos, Javier, y lo que no podemos consentir es que determinados comerciantes, hosteleros, gente que está dando riqueza a Medina del Campo y que le está costando muchísimo trabajo el levantar su verja todos los días con unas cargas fiscales enormes, pues no tienen un guiño desde la administración local, no se les facilitan las cosas. Y es que no pedimos grandes cosas, pedimos pues que a esos comerciantes pues tengan igualdad de oportunidades, por ejemplo, para tener una tarjeta de la hora, y de que tengan en su vehículo en el que hacen sus repartos pues esa tarjeta de la hora con el domicilio de su comercio, para que no tengan que estar continuamente cambiando el coche o pendiente de que les multen. Porque a un señor que tiene esas dificultades todos los días, el que le pongan una multa de 50 o de 100 euros, pues ha hecho el día y ha hecho la semana y casi te voy a decir que ha hecho el mes. Entonces vamos a cuidar un poco a quien genera riqueza en nuestra ciudad, de verdad, vamos a, dentro de lo que es la ley y las normas que todos tenemos que aceptar, pero vamos a ser un poquito, de verdad, vecinos, vamos a abrir nuestra administración local y vamos a darles pues una oportunidad de que hacerles las cosas más fáciles. Nosotros le hemos pedido al alcalde, le hemos pedido al concejal de la administración general, al señor Salcedo, que abra un día por la tarde el ayuntamiento, que abra un día pues para que la gente que trabaja de mañana siempre pues tenga, al igual que el centro de salud tiene un día a la semana ese médico de cabecera por la tarde, pues que el ayuntamiento pueda tener esa puerta abierta precisamente para que la gente que no puede durante la mañana pues pueda acercarse a hacer algún tipo de trámite. ¿Y qué le han dicho? ¿Que no, que sí? Pues que es muy complicado, es que aquí todo es muy difícil, entonces por eso hemos visto poco cambio, porque antes era difícil y no te contestaban, porque sabían que el gobierno le tenían totalmente armado. Y ahora mismo que no tienen apoyos, pues te dicen que también es difícil. Con lo cual, yo creo que hay que tener voluntad. No pedimos nada descabellado, pedimos que haya alguien pues que recoja esas solicitudes que al día siguiente van a meter por el registro, o que lo hagan de manera, hay un registro telemático, que se lo faciliten al ciudadano. No pedimos de verdad grandes cosas. Vamos a echarlo a andar, vamos a ver si efectivamente es tan difícil, pero vamos a dar esa oportunidad a los ciudadanos. Hemos solicitado al mismo concejal que abra la puerta de la Plaza Mayor, la puerta de nuestro ayuntamiento, que hace 8 años cerró la señora López. Nos ha dicho que sí, que lo va a hacer. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente recoge esas propuestas, que son más gestos de buena voluntad realmente que acciones que requieran mucho esfuerzo. Una concejalía, como es Desarrollo Local, que se encarga de la residencia. ¿Cómo tenemos el tema de la residencia? Porque ya empiezo a conocer yo rumores de que la plataforma está otra vez un poco, pues viendo que no se avanza nada, ¿no? Que pasa el tiempo, cambia el color político y seguimos como hace unos cuantos meses, ¿no? Pues sí, parece ser. Nosotros desde, como grupo político, no tenemos noticia de que esto haya tenido ningún cambio respecto a lo último, que era que la consejería, La Consejería de Familia iba a pagar esas plazas concertadas y no ladrillo, tal como no se pidió en su día por el ayuntamiento, para pues eso, tener esas 70 plazas concertadas en una residencia que decimos pública, pero realmente tiene unas connotaciones, bueno, de aportación por parte de los usuarios también. No sabemos nada, Javier, sabemos efectivamente que ha cambiado el tinte político y creemos que esto pues realmente tiene que precisamente por el Partido Popular, que son los que ahora mismo tienen las riendas del ayuntamiento, pues que nos explique a los ciudadanos en qué ha cambiado lo que había antes con el gobierno del Partido Socialista y que ahora mismo tiene que haber cambiado ya de facto con el Partido Popular. No sabemos nada, entiendo perfectamente que la plataforma ya esté otra vez en modo efervescente, porque además hay que felicitar a esta plataforma porque es la que ha mantenido vivo el espíritu de la residencia. Si no es por esta plataforma, de verdad yo estoy convencida de que hace ya mucho tiempo nos habíamos despedido de ese proyecto para Medina del Campo. Lo han mantenido vivo y yo las invito a que lo sigan manteniendo vivo a la vista de que no hay cambios. ¿Qué tal con el resto de compañeros de otras formaciones políticas, es decir, otros portavoces? ¿Qué tal con José María Magro, con Cristina Rojo, con Cristina Blanco, con Jorge Barragán? ¿Qué tal? Bueno, pues yo como portavoz, sí, como portavoz, sí, ¿no? Pues mantenemos una comunicación fluida.
Hoy mismo les he trasladado una enmienda que nuestro grupo Medina Primero hace a la moción que el Partido Popular va a presentar al próximo pleno. Y bueno, pues yo creo que tenemos y nos sentimos en buena armonía, porque aquí no nos tenemos que engañar. Si queremos que Medina del Campo tire para adelante, vamos a dejarnos de enfrentamientos estériles y vamos todos a aportar, porque realmente Medina no está para segundas oportunidades. El gobierno ha cambiado, vamos a ver si con un poco de esa gana y sangre nueva que ha llegado al gobierno municipal y todo lo que el resto de los grupos podemos aportar, podemos desbloquear Medina del Campo y podemos de nuevo traer empleo, porque aquí no hay que volverse loco. Aquí lo que Medina necesita son esas empresas que generen empleo y que traigan riqueza. Y vamos a dejarnos de más historias, vamos a ponernos a lo que realmente nos da de comer, Javier, que es ese empleo. Tenemos que pedirle al señor Gómez que vaya a la Junta de Castilla y León y que reivindique y que pida para Medina del Campo. Hace muchísimos años vimos cómo, por ejemplo, en el tema de FASA, pues Valladolid se puso las pilas y supo pedir a la Junta de Castilla y León esa línea de financiación, pues para mantener esa enorme empresa que da tantísima vida a Valladolid. Bueno, pues vamos a pedirle al señor Gómez que pida para nuestras industrias, pues como puede ser la desafectación de esas cañadas, para que puedan empezar a trabajar y ampliar esas empresas. El tema del domingo, que vimos cómo se cerraron esas medianas superficies y que se han resentido el comercio y la hostelería. Nosotros ya lo avanzamos, pero es que realmente ahora con datos se ve efectivamente que eso es así. Vamos a ir a la Junta de Castilla y León a pedir lo que Medina necesita y además lo que tiene derecho por lo que somos, por ser un municipio de más de 20.000 habitantes, por tener que poner en práctica ya políticas en firme de empleo, de desarrollo, de fijación de población y, en fin, pues ya tenemos que estar en la Junta de Castilla y León a través de nuestro diputado y alcalde pidiendo cosas para Medina del Campo. Hay que ver hace tres meses, cuatro meses ya, lo que hemos hablado de un posible pacto Medina Primero Partido Popular. Nos olvidamos ya del pacto, ya no va a haber pacto en estos tres años y nueve meses que quedan para que finalice la legislatura. ¿Va a haber pacto o no va a haber pacto? ¿Qué va a pasar? Nosotros creemos que ha pasado el tren del pacto. Ya no va a haber pacto. Nosotros lo que creemos es que esto, cuando alguien coge las riendas de un gobierno, tiene que ver qué apoyos tiene y de qué manera, de alguna manera, pues hace esas filigranas para formar un equipo para trabajar. Cuando se hubo esas reuniones, pues no llegaron a buen puerto y ahora mismo nosotros creemos que desde donde estamos, desde una posición totalmente constructiva, podemos hacer cosas. Todas estas peticiones que hacemos vía registro, todo lo que nosotros salimos hablando con los medios de comunicación y trasladando por parte de nuestros vecinos, creemos que es una forma de trabajar por Medina del Campo y por las pedanías, y es lo que estamos haciendo. Nosotros no nos dormimos en los laureles pensando en que nos van a llamar para alguna historia. Creemos que nos tienen que llamar, pero precisamente porque quien tiene la pelota en el tejado de las dificultades es el equipo de gobierno. Y ahora mismo tiene pendiente unos presupuestos municipales que tiene que consensuar con el resto de grupos, sí o sí. O sea, ellos no tienen los apoyos para sacar unas ideas que yo entiendo que van a querer trasladar desde su programa electoral. Ahora mismo toca descolgar el teléfono y reunirse con el resto de partidos que conformamos el Ayuntamiento de Medina del Campo y buscar las mejores propuestas para llenar un presupuesto que siempre va a ser escaso, porque todo el mundo tenemos buenas ideas para Medina del Campo, sabemos que bueno, pues el dinero es el que hay, pero que desde luego creemos que tiene que ser todo consensuado y hablado. Y ahora mismo creemos que el equipo del Partido Popular, pues esto se está durmiendo un poco en los laureles, porque no está siendo hábil llamando al resto de formaciones para de alguna manera anticiparse a los graves problemas que además en estos 100 días ha tenido ya el equipo de gobierno. Hablo, por ejemplo, del tema de la piscina municipal, cubierta municipal, uh-huh, que ha creado pues tanto alboroto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pues nosotros desde Medina Primero visitamos las instalaciones municipales, no solamente de la piscina cubierta, sino de los polideportivos, con el concejal de urbanismo y con otra concejala responsable. Nosotros estuvimos viendo con los técnicos cómo estaban todas esas instalaciones y sabemos que la falta de mantenimiento
que se ha acusado en estos últimos años, pues al final ha pasado factura a esas instalaciones. Pero es que el equipo de Guzmán no se ha sabido anticipar, no ha sabido hacer esa auditoría para mostrar a la gente en qué condiciones cogía el ayuntamiento, y por otra parte tampoco ha sabido atajar eso que ya denunciábamos. Lo único que queríamos era que no pasara pues lo que ha pasado, esa rotura, que bueno, ha sido un accidente, pero que ha puesto de manifiesto pues los graves deterioros que tiene nuestra piscina cubierta. Y hablamos de un climatizador que ahora mismo es una piscina cubierta, pero que no es climatizada, porque el climatizador no funciona. Y hablamos de que hay un problema con el tema de la condensación de ácido clorhídrico, por el tema del cloro, que bueno, la ventilación pues no es la que tiene que haber. Entonces, vamos a ver, tenemos unas instalaciones muy importantes en las que hacen muchísimas actividades mucha gente, vamos a tenerlas en buenas condiciones porque pueden ser un referente para que la gente quiera venir a Medina del Campo y fijar población. Tenemos cosas muy buenas, vamos a aprovecharlas, y eso es lo que no nos cansamos de pedir al equipo de gobierno. Bueno, hay que recordar que la anterior legislatura, pues hasta después de año y medio, no se consiguió un pacto entre Gana Medina y el Partido Socialista, por lo tanto, siempre está abierto esa puerta al pacto. Bueno, nosotros lo que tenemos abierto es el teléfono para en cualquier momento que nos quieran consultar el equipo de gobierno lo que quieran, de verdad, de mil amores, vamos a ir. Pero, como te he comentado antes, somos nosotros los que hacemos propuestas y no se nos recogen como temas pues tan bonitos como podía ser el del día 12 de octubre. En el último pleno nosotros presentamos una moción precisamente para que, sabiendo que formamos parte del Corredor Atlántico, pues la plataforma logística de la que se está haciendo eco tantísimas localidades de Castilla y León y de Galicia, pues se instale en Medina del Campo, es lo que queremos. Puede ser un puntazo, puede traer muchísimos empleos a Medina y a la comarca, y nosotros no queremos perder esa oportunidad. Ese fue el motivo por el que presentamos esa moción. Nos pareció importante debutar con esa moción en esta legislatura, y nosotros ya hemos pedido al resto de grupos políticos, que todos lo apoyaron, que vamos a echar a andar ese lobby, esa plataforma ciudadana, para estar ya en la calle diciendo que esa plataforma logística tiene que sí o sí estar en Medina del Campo. Y bueno, el resto de los grupos pues les parece fenomenal, ya hemos quedado para la próxima semana, porque nosotros propusimos que fuera la concejala de desarrollo local un poquito quien llevara las riendas de este tema, y bueno, pues en cuanto que pase el pleno nos vamos a poner a ello. Son las cosas que vamos proponiendo, por eso te digo que nosotros desde donde estamos ahora mismo, que es el sitio de hacer una oposición de manera responsable, creemos que podemos hacer muchas cosas. Uh-huh. Y es lo que estamos haciendo. No podemos estar pendientes de que un señor en un momento determinado le flaqueen las fuerzas y nos llame para conformar algo. Bueno, pues si quiere hacer algo con nosotros, bueno, pues que nos llame, hablamos y lo que quiera, pero nosotros desde luego ahora mismo no estamos en eso, estamos en el día a día y presentando propuestas que además son, creemos que lo que Medina necesita. Uh-huh. Me quedo yo un poco pendiente de lo que acaba de comentar, de esa, bueno, pues ese lobby que se quiere crear en Medina, para que eche a andar, ¿nos puede contar algo más o no? Bueno, pues nosotros pretendemos, así lo hicimos firme en la moción que presentamos en el anterior pleno, lo que queremos es constituir una plataforma ciudadana como se ha hecho en otras ciudades como Zamora o León. Ya tienen unas plataformas que están exigiendo que esa plataforma logística se quede en esas zonas. Nosotros sabemos dónde ¿vamos estamos. ¿Vamos tarde o no vamos tarde? Ahora mismo el tema de las nuevas elecciones generales ha paralizado mucho el tema de que en la administración europea pues se abra esa línea de ayudas, que son las que realmente van a dar contenido y van a poner en la tierra esos proyectos, ¿no?, tan importantes. Entonces yo creo que no vamos tarde, pero no nos podemos dormir en los laureles. Ahora nosotros en Medina lo que queremos es constituir esa plataforma ciudadana. Nosotros hemos trasladado al resto de grupos que tiene que ser una plataforma en la que estén todas las fuerzas de Medina del Campo y la comarca, la Diputación Provincial, la Mancomunidad, todas las asociaciones que componen Medina del Campo, las asociaciones empresariales. Queremos ser una plataforma fuerte y que tenga voz para, en el momento que esto eche a andar por parte de la línea de ayudas de la Comunidad Económica Europea, pues Medina del Campo se presente como la que tiene que recoger
esa ubicación para esa plataforma logística. Vamos a pelear desde ya lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, pero ya en la calle pedimos en esa moción que presupuestariamente se dotara esta plataforma para tener una ubicación, para tener un local y para ser de alguna manera un ente que pueda ir a la Junta de Castilla y León y que pueda reunirse con las entidades y las instituciones necesarias para no dejar perder esa oportunidad que es la que realmente necesita Medina del Campo. ¿Sería un punto que se puede apuntar Medina primero? Bueno, yo creo que es un punto que se tiene que apuntar Medina del Campo. Nosotros estamos trabajando por los vecinos y nos parece que no es cuestión de decir que esta es nuestra idea. Nosotros hemos presentado esta moción, llevamos peleando por este proyecto, ya la anunciamos durante toda la campaña electoral, ya anteriormente en otra etapa política nosotros ya abrimos ese melón y nosotros lo que creemos es que si consiguiéramos de verdad poner esa plataforma logística en Medina del Campo iba a cambiar. Iba a ser algo totalmente diferente a lo que ahora mismo estamos viendo. Por supuesto, tenemos que hablar de muchísimos puestos de trabajo, tenemos que hablar de todos los servicios a nivel de hostelería, de todos los servicios, o sea, de comercio. Iba a dar a Medina del Campo el vuelco necesario y lo que todos los medineses estamos esperando que pase. Yo recuerdo que Teresa López, bueno, pues hablaba con la alcaldesa de Medina del Campo de posiblemente a lo mejor 4.000 puestos de trabajo. Efectivamente, cuando esto se echó a andar, se hablaba más o menos de esa cantidad de puestos de trabajo. Con que fuera la mitad, estábamos tan contentos, Javier. O la mitad de la mitad. Lo que necesitamos son empresas. Si por ahí puede venir, vamos, que no quede por nosotros el dejarse un aliento más. Pero desde Medina Primero no solamente estamos con ese tema, estamos llamando a determinadas empresas de fuera de Medina del Campo, fuera de la comunidad de Castilla y León, para que vengan a Medina. Estamos viendo de qué manera se puede dar uso a nuestro Simón Ruiz, sin desvirtuar un poco pues, el espíritu del fundador, ese espíritu social y sanitario, ¿no? Por eso fue un hospital de beneficencia. Nosotros queremos, pues de alguna manera, que esos usos pues, sirvan también para atraer empleo y para fijar población. Es que no nos podemos, de verdad, y lo he dicho ya varias veces a lo largo de la entrevista, pero de verdad que no nos podemos dormir en los laureles, que es que no tenemos segundas oportunidades para Medina del Campo. En dos días tenemos hasta ahora sesión plenaria, el miércoles, pleno correspondiente al mes de septiembre, se ha retrasado una semana. Y me comentaba usted antes que va a ser un pleno largo, ¿no? Porque va a haber tres mociones, va a haber un punto dentro del pleno de bastante intervención con cinco portavoces, o sea que la noche promete, la tarde noche promete. Pues sí, yo creo que los medios de comunicación tenéis que ir merendaos porque a mí se me antoja que va a ser larga. Efectivamente, lo más importante que va a ese pleno yo creo que es la modificación presupuestaria que presenta el grupo de gobierno para acometer distintos pagos que tiene que hacer. Bueno, pues nosotros hemos estado viendo en la comisión previa un poquito esa documentación que nos presenta el equipo de gobierno y bueno, pues no nos gusta demasiado. Sabemos que desde otra formación política pues ha habido una rueda de prensa diciendo y denunciando un poquito pues de qué manera iba a ser esa modificación presupuestaria, un poquito a costa de temas sociales. Y tenemos que decir que en Medina del Campo no nos podemos permitir el perder o traspasar 60.000 euros de un plan de empleo para hacer frente, por ejemplo, a partidas de publicidad. Y te hablo de esto, Javier, porque precisamente en una de las primeras entrevistas que tuve contigo cuando echamos a andar la legislatura, hablábamos un poco de esas partidas de publicidad que veíamos un poco que yo decía que eran al alza y tú decías, no puede ser tanto y tal. Bueno, pues hay que decir que ya se ha gastado el erario público 80.000 euros, que es lo que está presupuestado en los presupuestos municipales para publicidad, y que el equipo de gobierno nos presenta una modificación presupuestaria de más de 66.000 euros para rellenar esa partida, otra vez porque ya la han agotado. No puede ser que una partida de publicidad se vaya a llevar el dinero de un plan de empleo. Es que de verdad que no puede ser. Lo primero es comer y después ya se verán otras necesidades. Y desde luego tenemos Medina como la tenemos como para prescindir
de esa línea de 60.000 euros en un plan de empleo pues para mayores de 55 años o para invertir en jóvenes, en emprendedores, en lo que haga falta. Entonces, de verdad, creemos que no está siendo acertado el equipo de gobierno. Creemos que es más interesante pues, que nos llame al resto de grupos, nos sentamos tranquilamente, vemos efectivamente por registro de entrada de las facturas que llegan al ayuntamiento y establecemos esa línea de prioridades. No puede ser que tú priorices unas facturas que a mí me suenan un poco a campaña electoral, las priorices respecto, por ejemplo, a otras facturas de pequeños comercios de Medina del Campo que están viendo cómo no se les paga desde hace más de 6 meses. Entonces, facturas son todas, pero hay que establecer una línea de prioridades y bueno, pues hay que saber que al final es una voluntad política la que dice pagar esto y no pagar esto otro. Entonces, bueno, pues nos gustaría consensuar con el grupo de gobierno pues unos criterios para que se pagara por esa presentación de facturas en el registro y no dar prioridad a determinados temas frente a otros. Pues Olga Moino, que es la portavoz de Medina Primero, muchísimas gracias por haber acudido y contarnos bueno, esta visión desde su grupo político de esos 100 días de gobierno que me quedo con el titular, ¿no? Poco ha cambiado, poco cambio estos 100 días, estos 3 meses. Habrá que esperar, yo siempre digo un poco más, a lo mejor que empezamos a ver ya más movimiento, porque llega el gobierno al poder, la semana renacentista, San Antolín, es verano, entonces parece vacaciones que... Vacaciones de los concejales. Vacaciones, entonces como que... ¿no? Como bueno, que yo aquí, y si me permites ya que ya se acaba el tiempo... Yo creo que ahora mismo, sabiendo la carencia de apoyos que tiene este equipo de gobierno, los concejales que lo conforman tenían que estar al 100%. Y digo esto precisamente porque hemos tenido una comisión de juventud donde nos faltaba el concejal de juventud. Yo es algo que en mi anterior etapa pues no he visto nunca. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas hay que cuidarlas un poquito y que, pues bueno, pues que hay que saber las prioridades y por lo menos pues dar la, no sé, frente al resto de grupos, pues dar la sensación un poquito de que se controla y de que efectivamente esas riendas van bien cogidas. Pero bueno, cuando tienes una comisión y te falta precisamente el concejal que tiene que presidir esa comisión, pues bueno, pues te queda un poquito así, ¿sabes? Entonces yo creo que esas cosas las tiene que cuidar el equipo de gobierno y bueno, pues esperemos que estos toques de atención que estamos dando desde el resto de grupos pues sean recogidos, porque de verdad que creo que todos los grupos lo estamos haciendo de verdad para colaborar y para todos juntos trabajar en el ayuntamiento. Creo que hay que recoger esa mano tendida y creo que de verdad entre todos podemos hacer mucho por Medina del Campo. Olga Moino, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.